Oli, ¿cómo estamos, gente? Oh, mira, ya habló alguien. Buena, buena, buena. Gamer promedio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo la estás pasando? Vamos aquí. Y. Vamos a hablar un ratito mientras esperamos a ver si llega gente. Y ahí le damos con el micro. Acá comiendo heladito. ¡Oh, qué rico! ¿Heladito de qué? Jiji. Justo estaba entrando al server. Ah, mira, buenísima, buenísima. Qué rico el heladito para los días cuando hace mucha calor, weón. Uno de paleta nomás, de esos que venden en una caja que le da grande 24. Ah, bueno, pues, igual nomás, igual sirve para la calor. ¿Y de qué sabor es? Las paletas a mí me gustan harto. Así es, sí, así es. No sabe qué sabor es, parece. Muy buena pregunta, no tengo idea. No tiene. Es verde con amarillo. Puta, no sé, limón. Lima limón. La wea es que esté rico, ¿no es cierto, gamer promedio? Que esté rico, no va, que esté rico. Muy probablemente, ya. Mientras no sea veneno. Ya vamos a ir esperando a que llegue, a que lleguen personitas. Si es que lleguen. Si no, le damos aquí con nuestra compañera de siempre, Gamer Promedio, que siempre viene aquí a bañar y a ver. Siendo que hago stream tempranos. Por lo general a esta hora cuando nadie ve. Limón manzana. ¡Ah! ¡Ay, oh, qué rico! Son de trendy. Ah, bueno. Qué rico limón manzana. Puta, me dieron ganas de comer helado. Es que encima no he almorzado, entonces estoy caga de hambre. Y tampoco desayuné. Mira, porque me coche. Lo googleé. Bueno. Está bien, pues para algo está Google, pues hay que usarlo. Y así. Entonces su mañana, ¿cómo ha estado, señorita Gamer Promedio? ¿Cómo le ha tratado la vida ahí? ¿Cómo ha estado su semana? Su semana pasada, porque. Puro durmiendo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¿Está bien eso? Hay que aprovechar. Durmiendo, vivir, durmiendo. Sí, total, claro. Tengo clases mañana online a la noche. ¡Ay, qué bacán! O sea, y después el viernes de 2 p.m. de. ¡Oh, la weá! Y nada más. ¡Oh, buena! O sea, igual putada salir, tener clases tan tarde, pero igual bacán. Levantarse. Así te levantas tarde, lo mismo. Aunque no apaño mucho las clases online, yo prefiero tenerlas presencial. Pero igual que rico, güey. A veces hacen falta. Y me acuesto tarde. Mejor porque hay varios chicos que juegan hasta bien tarde en macizo. Bueno, ahora, hoy día toca Hollow Knight. Sí, no, sí. Falté las primeras tres porque no caché que había. ¡La weá! Oh, eso me pasó como el primer año de pandemia. Bueno, hoy día tocaba Hollow Knight, pero llevaba mucho rato sin jugar macizos, pues entonces dije, puta, Hollow Knight puede esperar, pues macizos no, hay que cumplir y hay que avanzar, porque si no me voy a quedar atrás. Pero es que supuestamente es un curso virtual, pues, en todo caso. Ahí. Y. Así que le voy a dar a macizo lo más que pueda. Creo que voy a poder unas 2 horas y media máximo. En una de esas, si veo que voy muy atrasada, continúo en la noche.
Tengo encomendado dejarlo a todos con 25 corazones más o menos. Ya. Entonces voy a tener que continuar ahí con mi travesía. Estoy muy atrasada. Ay, sí, perdón. Encima no pude. Me celebraron un cumpleaños el fin de semana, entonces no pude ir al evento. Y ya domingo no pude. Y los lunes, bueno, para quien le interese, mi nuevo como horario. Que obviamente no son fijos, pero lo ideal es hacer, voy a hacer 3 streams a la semana como base, que serían martes, miércoles y jueves en la tarde a esta misma hora, porque ahora los lunes voy a jugar tenis, así que ya no puedo hacer los lunes. Los viernes, bueno, tengo clase en la tarde, mish. Y si es que se puede, hago los sábados en la noche, y si es que se puede, hago el domingo, sí. Pero es poco probable. Eso solo si se da la oportunidad, hago eso el fin de semana. Pero los que tengo como más tiempo para hacer los martes, miércoles y jueves, así seguido. Y dependiendo que no me salga nada, pues a veces me salen cositas que justo tengo que hacer esa fecha, pero es solo por esa semana, una cosa así. Así que ahí vamos. Por eso me voy a poner al día con Macizo. A lo mejor dedico esta semana a Macizo y Hollow Knight lo dejo como en stand-by para la otra semana. Ahí vamos viendo dependiendo cómo voy, porque igual quiero jugar Hollow Knight, bueno, es que pedazo de juego con chetumare allá. Así que eso, bueno, ya no llegó nadie más, así que voy a avisar que voy a entrar. Y vamos a ingresar aquí y después hacemos el cambio. El audio del PC, porque ya se me había olvidado antes, y cambiamos el Minecraft. ¿Y por qué no se ve el Minecraft, conchetumare, si yo lo probé antes y se veía la wea? Ya estoy aquí. Ya, ahí se ve, weón. Ya, bien. Volver al juego. Un brote de roble. Oh, y verdad que conseguí un montón de weas, miren. Chiririrí. Y eso más que nada, a ver. Ya tengo armadura de esta. Ya puedo usar espada de hierro. ¡Oh, una gaviota, weón! ¡Oh, coche tu madre, una gaviota, weón! ¡Qué bacán! ¡Oh, dos gaviotas, weón! La weón es fascinada con gaviotas, po. ¡Mira, qué bacán! ¡Uy, qué linda! Gaviota, gaviota. ¡Uy, me da carisma si le hago clic! Coche tu madre. Qué bacán, weón. Como si viviera ahí en puerto, así. Ay. Y aquí, recuerden, me encerré. Para estar segura, obviamente. Oh, un cachalote, weón. Y vinimos a este. Uy. Vinimos a este como pueblito marino que me dijeron que era. Y nos pusimos a saquearlo, po, y tenía un montón de cagas, weón. Me llevé caleta de weón. Y así que vamos a continuar con. Creo que perdí mi bote. ¿Lo perdí o no? ¿O está por ahí? Creo que lo perdí. Creo que voy a tener que hacer otro, a no ser que lo haya guardado aquí. Ah, mira, aquí tengo uno, que no sé de dónde chucha saqué, pero ese no era mi bote. Ahí este mapa decía que era del tesoro, pero le hice clic y me marcó el este y supongo que lo perdí, así que chao. Ah, recuerden que me dieron esta cosita así por mi cumple. Ya, a ver. Parece que no hay nada más que ver. Newton Set, que es esa wea. Y estoy sola, ¿cierto? Sí, obviamente. Y estamos en la búsqueda de un desierto culiao, weón. Si no he encontrado nada, vamos a tener que seguir derechito, vaya. Aquí había nieve, nieve, hielo, hielo, hielo. Acá se acabó el hielo, así que a lo mejor hay algo por ahí. Así que... ¿bajamos? Uy. Ya, vamos. Ta 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 ta. Saquemos esto. Ahí está. Ta 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 ta. Y la aventura nos aguarda. Uy, esa wea aquí, conchitumari.
Es como un esqueleto. Tengo que tener cuidado, weón, porque seguro que si me acerco me van a cagar a piñas. A ver. No me gusta ese sonido, vámonos. Tiene pinta de tener zombies. Ahogados. ¡Ay, ay, ay! Otra weá. Mira, conchetumare y caleta cagada, weón. ¡Uy, un cachalote! Ahí hay pescadito. Ya. Ay, para la próxima voy a pegar una explorada, pero con alguien, weón. O sea, con un grupo. Porque. Puta, hay tantos lugares que me gustaría meterme, weón, pero. Pero soy entero pollo, weón. Depende de otra persona. Además de. Yo creo que cualquiera. No creo que nadie se mete a esos lugares solo, weón. Así que. Mira, ahí hay otra de esas weas. Oh, conchetumare. Ya después voy a hacer este mismo recorrido, pero con alguien. Con alguien, para poder explorar esa weá. Les pido a los alquimistas que hagan. Conchetumare, ese ruido culiao que fue. Ay, qué miedo, weón. Le pido a los alquimistas que hagan pociones para respirar bajo el agua y bueno, se las compro. Y estamos para el otro lado, así, pues. Ah, mira, otro barco pirata que ni cagando nos vamos a acercar. ¡Yay! Bueno, la gente que está en el chat, coménteme. ¿Confían en mí? ¿Creen que llegaré a encontrar un desierto? O me rindo y regreso. O bueno, si alguien. ¡Oh! ¡Sandman! Buena, buena, reina, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿y a ti? Aquí estamos siguiendo buscando un desierto culiao para conseguir cactus, weón. ¿Y a ti cómo te va? Cuéntame. Eu confío, manita. Y ya, Sandman confía en mí, así que lo vamos a lograr. O sea, de poder se puede. Ah, ya. Como que no confía tanto, pero de poder se puede. Bueno, ahí se integra entonces al stream el señor Sandman. Un gusto tenerlo aquí. Como siempre, siempre apañando, señor. El señor Pingüino. Siempre apañando aquí. Cuénteme su día, señor. ¿Cómo le ha ido esta semana? La semana pasada, que diga, porque estaba bueno, recién empezando la semana, así que. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal fue el evento? Porque no lo vi. Hubo. Se murieron muchos, o estuvo bueno, así. ¿Qué tal el evento ahí? ¿Cumplieron? ¿Fallaron? ¿Salió Lore? Seguramente me perdí Lore. Bueno, voy a tener que pedirle a alguien. Ah, no, pero en la biblioteca puedo informarme, ¿no es cierto? En la biblioteca. Y ahí hay como un pueblo submarino. Y hay pura agua, weón. Un pueblo submarino. Y un cachalote y un templo que nos vamos a alejar con chetumare, cachalote culiao, no hagáis nada. Bien, las inversiones están bien. La bolsa ha pagado lo prometido. Ya. Así que vamos bien. Tengo cuatro empresas que están surgiendo bien. ¿Qué habla? Ay, yo me la estaba creyendo, weón. Dije, no sé, este buen empresario podría ser. ¿Por qué no? Nadie sabe quién está atrás de la pantalla. ¡Hay otro pueblo de esto! ¡Oh, conchetumare, me voy a hacer millonaria! Pero voy a tener cuidado, weón, no me vayan a cagar. ¡Ay, está al lado de un barco pirata, weón! Ya. Aquí hay enemigos, supongo, ¿no? No, no se ven enemigos. Ah, pero hay peruanitos malos ahí. ¡Oh, una champivaca, weón! No me agrada que haya venido corriendo para acá. Todo tranqui, reina. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo va el jardín? ¿Jardín? ¿Bien? No sé a qué te refieres con jardín. Piedra. Ahí está.
Ya vamos a subir aquí. Chucha. Coche, tu madre, no me asustes. Ah, la escuelita, la U. Ah, bien. Bien, 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 bien. Empecé la semana pasada. Así que estamos empezando, bueno, inicia como la presentación de asignatura y esas weas. ¿Por qué no me toman la papa, weón? Ahí está. Así que todo tranqui, hasta el momento está todo tranqui, después ya viene lo brígido. Vamos a ver qué. ¡Oh! ¿Qué esta weá, conchetumani? No, no puedo usarla todavía. ¿O sí? Ah, sí. Bueno, a ver, ya exploramos esto, veamos aquí adentro. No, este es el jefe, bueno. Ya. Mal, no, esa weá no la quiero. ¡Oh! Esta sí. Qué bueno con toda la fe en Jesús nuestro Señor. Pues sí, bueno. Hay que ponerle tinca nomás y listo. O sea, tampoco es tan fácil, pero se puede. No es imposible. Ya listo, ya exploré este barquito. Ahora me da miedo esa vaca, culia. A ver. Veamos al de allá. Vamos a tomar el barquito de nuevo. Cuidado con la vaca, conchetumare. Cuidado con la vaca, conchetumare. Y cuidado que había un guardián por ahí, lo vi. Uy, creo que ahí lo estoy marcando. Ah, no, este es otro jefe. Allá. Ya pasamos. A este cactus, ¿no? No, no, no era cactus, es bloque de musgo. Era bloque de musgo. Pescadito. No era cactus, weón. Si yo de primera pensé también que era cactus. Mira, pero pobre este barco, weón. A revisar. Ah. Ya vamos al de allá. Achucha. ¡Ah! Ya. Aquí. Este es el premiado, po. Este es el premiado. El que tiene más weas. Ahí. No, no, era cactus. Salió, ¿no? Ah, puta. Ya. Ahí está. Ya no hay enemigo aquí, ¿cierto? No. Ya. Carbón. Oh, una esmeralda. Un peruano chico, mira. ¿Dónde está? Se fue. Chiquitito. ¿Cómo suena, weón? Ya, pescado. Pescado viene bien. Ahí le hablé al cabro chico. Dame carisma, dame carisma. Ahí. Y aquí hay otro. Remolacha. Oh, manzana dorada, weón. Un peruano chico. Se ríe. Exacto. Y ahí están los peruanitos malos. Son los de allá. Los peruanitos malos. Ahí este es del jefe. Conchetumare, weón. ¿Qué es esto? Volteretas. Espinas. Protección. Oh, weón. Estoy chetadísima, conchetumare. Mira, ¿veis? Bloque de musgo. Y vi si hacía tinte y no. No, no, no. No es cacto, es bloque de musgo. Voy a dejar la cuerda, weón. Pichula. Y voy a dejar. No, papá, no. La comida siempre viene bien. ¿Qué puedo dejar? Quizá. Hay bambú aquí. O sea, en la casa hay bambú. No quiero bambú. Poción de suerte. Uy, ¿cuánto conseguí eso, weón? Ya. Una. No, ¿para qué quiero TNT? No estoy a favor de usar la TNT en servers porque crashea todo. Así que la dejo nomás. Aquí hay un peruano durmiendo, le voy a robar el cofre. Dame esto, manzana,
pan normal, este no tiene pico, y papa. Aquí hay otro. Oye, estas aldeas culiadas están re buenas, weón. Y esa weá, ¿para qué la quiero? Weón. Ay, los libros. Y aguardemos, weá. Esto. Y esto. Pan con pico, sí. La otra vez nos dieron pan con pico. Guardamos. Lo que sea acumulable. Esto también. Creo que no tengo espacio más para weá. Estas cagadas las quiero tirar. Las voy a tirar. Esto. Semilla verde. No, esa weá la guardo. Esto lo botamos. Esto lo botamos. No sé qué más. ¿Qué es esto? Tocino. Oh, la hueá buena. Ahí está el bloque musgo, me lo llevé porque. Ah, esta la botamos. Oh, Data Express. Oh, las bolas de nieve. Puede hacer bloques de nieve. Sí. El Veru me reta cuando le pongo nombre a las weas. Es que cuando le ponéis nombre. Hola, hola Data Express. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te trae por aquí? ¿Eres del servidor? ¿O eres una persona random? Que quiere ver cómo una manca se muere en Minecraft. O cualquier libro. Ya. Continuamos. Y. ¿Hay algo más acá abajo, no? Sí. ¡Uy! Aquí, ya. Esmeralda, manzana, papa, cebolla, palpino, para la empanada y semilla de tomate. Y tú, papa, semilla de tomate y una. No, una pa' qué, que era una pluma culia pendeja. A ver, y ahí los libros. El otro día usted estaba donde Blue. Ah, ahí le vi. Pa' su pebre, sí, la cebolla pa' su pebre. Con el Blue Skynet. Con el Blue Skynet. En un stream del Blue Skynet. Ah, no puedo abrir el cofre, culiao. Ya. Ay, que soy buena. Un grande Blue Skynet. Igual tu nombre me suena. Creo que sí lo he visto antes. Buena, pues bienvenido. Pues bienvenido aquí al. Oh, conchetumare. Al. A este. Tengo muchas de esas weas. A este, bueno. Este stream. Ajá. Ah, ya. Oh, una montura, man. Este ya lo tengo. ¿Para qué lo quiero? Ay, no, es el cofre especial. ¡Oh! Glowstone. Creo que necesito de hierro para esa wea. Puta. Un gusto tenerla aquí, joven. Espero la pase bien. Estamos aquí saqueando un. Ayer hubo lugar intensísimo y la biblioteca está actualizada. Ah, ya, bueno, entonces a lo que vuelva. Ese ya lo vi. Sí. A lo que vuelva le hago. ¡Conchetumare, weón! A lo que vuelva le hago una repasada a la biblioteca, weón. Ya, a ver. ¡Conchetumare! Ahí está. ¿Dónde quedó mi bote? ¿Está por aquí o no? Sí, ahí está. Entonces vengo de ese y de ese. Entonces tengo que ir a los que están acá. Pero ese weón. El otro día le vi jugando Hollow Knight. Tal vez de eso le suena mi nombre. Ah, seguramente. Bueno, hoy día tocaba Hollow Knight, pero le hicimos un. Teníamos. ¡Oye, peruano culiao fresco! ¡Oye, weón! Bueno, me llevo el peruano. ¡Puta, peruano conchetumare! ¡Me rompiste el bote! ¡Conchetumare! ¡No, no, no, no! ¡No fue el peruano! ¡No fue el peruano! ¡No fue el peruano! ¡Corre, weón! ¡Que me está tirando, weá, este weón! Sube, 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 sube. Cuidado con el.
Oye, ese barco, weón. Es como los peruanos buenos. No, esos son los peruanos malos. Ay, chucha, que está ahí el weón. A ver, vamos por aquí. Quiero sacar los botes, weón. ¡Ay, conchetumadre! Ya. Sube, sube, weón. Ya. Calmación. ¿Qué venís vos a tirar, weón? Listo, tapado. Conchetumadre. Ya. Bacalao, todo por un pescado, weón. No, mentira, hay una esmeralda. Y aquí, esto, ya. Esto es culio. ¡Y nada más! ¡Puta mierda! Ayer. Bueno, vamos guardando las cositas. Esto. No, el pan no, weón. Ahí. Esto. Libro, esto. Esta weá la voy a tirar. Esto. Y esto. Esta weá. Esta weá. Y eso. Y vamos a dejar aquí esta caga. Listo. Y ahora. ¿Para cuál? ¿Para ese o no? Te queda nieve en la mochila. ¿En serio? Oh, conchetumare, nieve culia. Ya. Tiro eso y... Parece que hizo nomás. Flores, weón. ¿Para qué quiero flores, conchetumare? No sirven para una pichula. Ya. Dejamos las flores culiadas. Esto. Ya. Nos subimos al botecito. Ok, ahí hay alguien. Pero, a ver, ¿dónde estábamos recién? Acá. Ya, este me falta ver. Vamos a ver por aquí para que no nos peguen los culiados. Ya, aquí hay más cositas. Gracias, Ana, por decirme lo de la nieve. Ya. Ahí está el weón. Mira, un libro. Se puede colocar. Malo, weón, malo. ¡Cada weón malo! Me va a dar weón y... ¡Ah, conchetumare! Ya, odioso, weón, odioso, weón. Ya. Está matando a los peruanos, ¿no? Ya, aquí hay otro cofre. Puros papeles y mierda. Ya. Aquí hay más cofres. No, aquí no. Aquí. Tú. Afinidad. Arroz. Oh, mitad de vida, sí. Tengo que comer. Me voy a comer esta papa sola, solitaria. Ahí está. ¡Tatán! Hoy oh, me dieron siendo. ¡Oh! La hueá buena. Y nada más. Y. Irrompibilidad. Y. Protección. Con... Otra vez protección contra el fuego. Bueno. Semilla de tomate. Pólvora. Semilla de col. Y bueno, mochila. Guardo esto, guardo esto, guardo esto, 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 esto. ¿Qué guardé? ¿Guardé la piedra? No, weón. Ahí está. Esto. Y esto. Y listo. Ya. Bueno, creo que eso sería. Me falta un barco, ¿no? Creo que sí. Ay, pero está el weón ahí. Me falta. ¿Pero por qué le pegáis a los peruanos, weón? Me van a funar en este stream por decir peruano, weón. Ahí se fue el weón. Desapareció. Ahí está. Ya durante el día se esconde el culián. Ya bueno. Entonces aprovechemos el día y vamos aquí. Tenía el peo equipado. Oh, verdad, verdad, verdad. No suena, weón. Chucha. No, weón. Coche duele, me bugué. Anda. Ay, un peruano. Peruano, coche, tu madre, no me robé el barco, weón. ¿Y lo rompiste, culiao? Qué hijo puta, weón. Ahí está, weón, ¿qué tal? El mono, coche duele. No, weón.
¿Qué? Peruano culiao, weón, me caga todo. ¿Este ya lo vi? No sé, vamos a ver igual. Peruano culiao lanza, weón. La cagaron. No, se ríen de mí. Más intenso que la chucha, sí. Perdón, perdón. Peruano culiao. Y a pescado. El pescado nunca viene mal. Su reineta, a la plancha, conchetumare. ¿Para qué quiero esa wea? A la plancha, a la plancha, conchetumare. Wea rica. Baja, baja. Baja, conchetumare. Ahí está. Y aquí galletas. Torta. Quería escapar con su barca. San Antonio. Ay, aquí cama nomás, puta la wea fe en penca. Ya. Y aquí, nada, 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 ya. Llego a ese de allá, ¿cierto? No, yo creo que voy a tener que hacer un. Un Skywars. El culiao abajo me está acechando. Ah, no, esto ya lo vi. Ah, no, 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 no lo había visto. Rábano. Uy, ¿qué esta weá? Bomba. ¿Se pueden apilar? Sí. Oh, conchetumare. Brígido. Ah. Y aquí hay. Hartas cositas. Bomba, weón. Supongo que se tira y explota. Me estoy chetando terrible, brígido. Va a llegar el momento en que no me va a caber ninguna weá, weón. Y cuando necesite, cuando llegue a los cactus, weón, no voy a tener espacio. Fijo. Fijo, fijo. ¿Aquí no hay nada? Ah, no. ¿Acá? Sí. Tomato, col. Quiero un autógrafo, pruébala. ¡Oh! Y al tiro, espérate. Está aquí. Llevemos esto y esto. Ya, a ver, probemos la bomba, weón. ¿A quién se la tiramos? ¡Ay, cochito! Sube, weón, sube, sube, sube. Ya. ¡Ay, puta! ¡Parkour! ¡No, Marco, no te vayas! Ahí está. ¿Y a quién se la tiramos? ¿Al culeo de abajo? No, es que no, no es eficiente. A ver. Porque la voy a tirar bajo el agua, entonces. Pichula, ya. ¿Se la tiramos a un peruano? A ese peruano. ¿La tiramos al barco ese? Ya, a ver. ¡A los bolivianos! A ver. Bueno, no era la gran explosión, pero está bueno. Como estrategia, voy a guardar la otra. Y creo que ya pelé todo. Creo que ya pelé todo. ¿Y para dónde voy ahora? ¿Dónde estoy? Acá arriba. Nos vamos. Y yo estaba yendo hacia arriba, ¿no? O sea, por aquí. Ay, weón, no quiero pasar entre medio de esos weones. Por aquí, por aquí. Por el ladito, por el ladito. Por el ladito, por el ladito. No me hagan nada, conchetumare, por el ladito. Yo estoy pasando, ustedes pelean entre ustedes, no pasa nada. Yo estoy pasando tranquilamente por aquí. Ya. Bueno. Un cachalo, un peruano solo, weón, aquí. Colocar el cachalote, weón. Aldeano. Y vos no hacéis nada. Ah, puto, andas de la mierda. Post batalla naval de Quique. Uy, ¿qué fue eso, weón? No me gustó nada ese ruido, weón. Pero, toda la razón, weón. Ahí hay un templo. Ese es un templo estándar, ¿o no? No es parte de ningún mod. Ay, no, conchetumane. Encima los zombies culeos eran con eco, weón. Comía galleta. Vamos a comer galleta. ¿Será que algún día vamos a salir del mar, weón? ¿Algún día llegaremos a desierto, weón?
Algún día no estaré al borde de la muerte. Lo averiguaremos. Bueno, mientras tanto en este paseo marítimo, cuéntenme qué les está pareciendo el server. Ustedes que, bueno, ustedes, todos ustedes, bueno, Dato Express le diría, porque ustedes, dioses, tenía una bomba, claramente era iraní. No, chetumare, no, otros peruanos, weón. Me cuentan qué tal su día, cómo ha estado su mañana. Me interesa saber de ustedes. Hay un cachalote. ¡Otro pueblo, weón! La cago. Ya, weón, con los jefes culiados esos que tienen ahí. Mueve a chetar terrible brígidos de objetos, weón. Yo vengo despertando, por fin puedo descansar el trabajo. Oh, buenísima. Qué rico, weón. Dale, nomás tenés que hay que aprovechar nomás. No, peruano, vos no. Ahí está. Hay que aprovechar nomás. Y triste porque nos quedan un par de semanas para terminar. No, puta, no. Pero siempre se vuelve, ¿no es cierto? Seguramente habrá la oportunidad de volver a vernos. Ay, ahí hay un weón. ¿Qué mira, conchetumare? Ah. Aquí abajo. Pues me parece interesante porque tienes más ítems que en Minecraft base. Claro, pues están los. Son los mods que pusimos por el juego. Aparte de las últimas versiones y todo eso. Ya vamos en esta ahora. Claro, ya hay un lore en el juego, po. En este server. El cual no sé mucho. Voy a tener que pegarme una repasada en la biblioteca para como cachar más. ¿Qué miráis, coche tu pareja? La buena detonada, sí. Ya bajamos. Cofrecito. Irrompibilidad. Tengo entendido que le puedo sacar el encantamiento a esa armadura. Lo bueno es que nos han dado la oportunidad de conocerlo a ustedes, que ha sido lo mejor de todo. Lo pasamos bien como admins y ustedes lo pasan bien como players. ¡Ay, qué lindo, conchetumare, weón! Me va a hacer llorar. ¡Oh, explosión con! O sea, explosión contra protecciones, weón. Iba a decir explosión contra. Contra protección y concha tu madre, güey. Ay, que tengo retraso, güey. Sí, con una piedra de afilar, creo que se llama. ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando? Ya. Me perdí, ¿eh? Es que soy muy dispersa, concha tu madre, güey. No, weón. Saqué el. Sin querer hice clic en la cama, conchetumare. Ah, para quitar el encantamiento. Ah, yo tenía entendido que eran un yunque con un libro. Y así se lo paso al libro. Y después del libro se lo paso a este. O es directamente a la armadura. Ahí sí que no sé. ¿Verdad que estaba hablando esa weá, popa? Se me había ido la olla. Papa, galletas, papa, semilla, esto. Puto, perra. No, no me alcanza. No debería. Capaz sí, capaz no. Hoy. Casi. Bueno, vamos a este. Se está haciendo de noche y a esta hora sale el men del mar. Bajo el mar. Bajo el mar. Vives contento siendo sirena, eres feliz. Puta madre, weón. Por aquí está. Mierda, mierda. No, esmeralda. ¿Para qué servirán la esmeralda? Porque la esmeralda en sí en Minecraft no sirven para una pichula, así que.
¿En este servidor tendrá alguna utilidad? Lo averiguaremos. No me fijé si había un mod. A lo mejor hay un mod que le da utilidad a las esmeraldas. ¿Cómo que no? De los libros se pasa a Yunque, pero las armaduras solo se pueden desencantar y dan algo de experiencia. ¡Ah! Yo pensaba que podía quitar el encantamiento y pasarlo a un a otra wea. Pero creo que solamente si es exactamente el mismo ítem, podéis pasarle el encantamiento en el yunque. Pero puta, yo quería, tipo, por ejemplo, cambiar el encantamiento a cambiar el encantamiento a habíamos puesto vendedores en la aldea principal, pero ni idea si. ¡Uy, conchetumares! Ni idea si siguen con vida. Ay, weón, está el culiao ahí. Ya demos la vuelta. Ya no me sigue, ¿cierto? No, no me sigue el culiao. ¡Ya hay uno! Conchetumares, no voy a tener que hacerme la del parkour nomás. Voy a pasar entre los barcos. ¿Llegaré de allá para acá? Espera, ¿ese barco tiene a alguien o no? ¿O se cayó al agua? Ah, no, ese tenía a alguien. Ya vamos a ir de este barquito allá. Ah, pero este es un lugar culiao común. Ah. Ya. De aquí vamos para allá, si es que podemos. ¡Corre, weón! ¡Puta madre! Cagué, weón. Ya morí, weón. ¡Corre, no! Quiero subir aquí, quiero subir aquí. No, weón. ¡No! ¡Puta, weón! ¡Cagué! Ahora como chucha vuelvo acá, weón. Ahora que vaya a morir. Uy. Ya no me sigue el weón. Espero que no, conchetumare. Oh, me están reviviendo. No hay nadie conectado. ¡Yuyuyuyuy! Puta, oh. No me deja subir el weón. Quiero subir al barco, conchetumare, maricón de mierda. Ya. Conchetumare. Ahí. ¡Corre! Ya. ¡Jo puta, weón! ¡Sí había! ¡Viva Dios! Efectivamente, viva Dios. ¡Oh, qué tensión, weón! La reví. La reví. La reviví, Scooby. ¡Oh! Vi mi muerte, weón. ¿Qué me da un cubo con bacalao? Oh, ¿tiene descuento los peruanos? ¿Huh? Un cachalote. Weón. Aquí no, 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 no. A ver, tendría que. A ver, weón. Conchetumare. ¿Y yo perdí el bote o no? Sí, weón. Quedó allá y ahí están los culiados maricones. Tengo más bloques. Sí, tengo tierra aquí. Para llegar allá, para llegar a este. Y me voy cruzando y entre los barcos. Si es que no me disparan de nuevo, conchetumane. Esto lo revisé, ¿no? No, no lo había revisado. Papa, Pepita. ¡Oh! Una bomba azul, weón. ¿Qué efecto? ¿Qué? Ah, manzana ya no voy a llevar porque tengo la huella llena. Esmeralda. Ay, conchetumare, me pica la oreja. Uy, ¿qué onda con ese ruido? ¡Oh, una brújula! No sé para qué me sirve, pero una brújula. Camas, cofres, aquí. Ah, no, es el.
que está protegido. Ahí está. Protección. Y repara. Oh, reparación es una wea buenísima, weón. ¿Qué es esto? Semilla del lino. Tengo lino, ni puta idea. Llevemos. Oh, un murciélago. Un murciélago. Un murciélago. Ya. Oh, conchetumare, weón. No tengo espacio para ir a una caga. Bomba azul. Pepita, cebolla. Yo creo que mi misión fracasó y ya tengo que volver nomás, weón. Mira, un perro, ¿no? ¿Ese es un esqueleto común? Sí, es un esqueleto común. ¡Ay, está aquí abajo el culiao! A ver, ¿y puedo hacer la tramposa? Bota las semillas de trigo. Ay, no me fijé. A ver, ven para acá, conchetumare, ven para acá. Que venga para acá, eso, que venga para acá el maricón. LOL. ¡Uy! Oh, conchetumare. Tengo semillas de trigo. Ahí es en... Ahí está el culiao. Está disparando a los peruanos. Ahí está el maricón. ¡Le doy! Cuidado, cuidado, cuidado. No sé si le estoy dando. A ver. Oh, creo que la cagué. Sargento del Suáquet. Toma, conchetumare, toma, vamos a hacer la tramposa, la tryhard. Uy, weón. Ya. La tryhard, weón. Vamos a hacer la tryhard. ¿Qué me pegó, weón? ¿Hola? ¿Qué chucha? ¿Qué weón me pegó? No caché. No, weón, no se vale. ¿Qué me pegó? O fue un dios, porque no vale. La tramposa se muere. Fue un diosito, porque si no se vale, me dicen, pues, para no hacerlo. No caché qué weá me pegó. Hoy armaron el este de vuelta. Resale. Voy a tapar aquí por si acaso, porque no sé qué weá me pegó. Pero a ver, antes, Diosito, dígame si no se vale para no hacerlo, pero si se puede, yo lo voy a hacer, obviamente. Tengo que hay un tridente de los que quedan enganchados. Ah, vale. Vení, culiao, vení. Estoy sola, weón, esto, así que no vengáis aquí, yo voy a hacer la weá. Chucha. Hoy, weón. Ay, no. Ya, cura, cura. No, se fue para abajo el maricón. Vení, puto. No. Ah, era mi oportunidad, weón. Y la cagué. A ver. Quiero ver algo. Ahí. Y ahí y era tu momento, sí, era mi momento. Ya. Si pongo una tabla aquí, una ¿cómo se llama? Una wea de esta,
No hay por aquí, güey. Una... Esta weá. Una losa. Se supone que el tridente no me debería dar. Y yo le puedo pegar desde aquí. Hoy sería re maricón. No sé si, no me, si me dará. Esperamos a la noche. ¿Qué dicen ustedes? Esperamos a la noche y le damos. ¿Para matar al culiao? Ja, un perro no chido. ¿Qué pasa si te tiro por la borda? Ah. Ya vamos para este lado. Era tu momento. A no ser que se asome de nuevo el culiao. ¡Qué chucha, weón! ¡Fresco! Ya, vamos por aquí, por aquí. Puta. Tierra, tierra, tierra. Tierra, tierra, tierra. Ya. Se me escucha bien, ¿cierto? En relación con el juego y todo eso. O está muy fuerte, o yo hablo muy fuerte. Me dicen para alejarme el micrófono porque pego unos gritos culiados, weón. Ya. Pan. Nah, ya esta weá ya no. Esta weá ya no. Está esmeralda. ¡Qué chucha! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue algo que dije? ¿Hice algo? ¡No! ¡Ah! Me da la impresión que aquí hay uno escondido. Ah, no. Este. Irrompibilidad de nuevo. Protección 1. Acróbata. El arroz. Esto se ve que es difícil de conseguir. La pólvora, bueno, es difícil de conseguir. Sí, para mí está bien. Ah, ya, bien. Buenísima. Aquí lo que esté acumulable, esto. Esto. Ay, me habían dicho las semillas que tirara esta weá. Tiramos estas cagadas. Ajá, eso dije, por eso lo repetí. Dijo. Ah, ya. Esto. Ja, ¿qué mira ahí, culiao? Escucha un esqueleto, güey. Está acá abajo. Aquí está. Toma, culiao. Oh, un arco. Pero un arco hecho pico, ya. Comía, conchetumari. Harta comida, weón. Buena potía, buena choripán, ¿cómo estáis? Un gusto que estés aquí, weón. ¿Cómo estáis? Soy tu fan. Siempre dice eso, qué lindo, weón. ¿Cómo estáis, chori? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo anda la cosa? A ver, tiramos esto. Oh, un diamante, weón. Tiramos esta cagada. Qué bacán tenerte aquí, Chori, weón. El pana Chori. ¿Para qué quiero yo una esponja culia penca? ¿Para qué quiero un huevo culiao? ¿Para qué quiero arcilla, weón? ¿Para qué quiero...? No, oye, mi loca, los cofres de la casa de madera hay que correrlo a la casa más grande. ¡Ah, ya! Ay, claro, pues ahí tengo mi cofrecito con mis cosas. Dale. Entonces yo creo que ya si no logro conseguir lo que busco, voy a tener que volver nomás. Y eso. Ya. Bien, ¿y usted? Yo bien. Aquí, ¿cuándo? Vamos a dejar... Oh, una etiqueta. Acá estamos en búsqueda de... estamos en busca de... Uy, perdón. Estoy en busca de cactus. Para ver... Sí, necesito tinte verde, weón.
Y no tengo cactus, pero bueno. ¡Oh, de tres pisos! Así terminamos rápido y eso empezamos con los altares. Ah, ya. Dale, entonces no, creo que después de este saqueo voy a volver. Gracias, Chori, por decirme. Voy entonces de vuelta. Termino aquí. A ver, dejo esto, esto, esto. Esto. No, dejemos estas cagas. Eso no. Esto. Y esto. Hola, preciosa. ¿Cómo estás, Chori? Con tuto y hambre, ¿y usted? Ahí conversan los chiquillos. Hoy no tengo espacio para ir a una wea. ¿Esas campanas? Ah, no, son afuera, weón. Yo decía, son del juego. Muy con tu toyan, ¿cómo lo vas a hacer tu cumple? Muy linda la torta. Ah, sí, la viste. O sea, sí, pues la envié al grupo. No, estaba todo bueno, estaba todo rico. Se pasó súper bien, weón. Me reí caleta. Tuvo bueno el cumpleaños. ¿Cómo? Y va. Aquí hay esmeralda. Se pasó súper bien, me reí más que la chucha. Hay libros para el Lipe. Y creo que no hay más cofres. No. Bueno, subimos. Y aquí estas cosas las vi todas, ¿no? Ay, aquí me falta. Esto. Y eso nomás, sí. ¿Qué comieron de bueno? ¿Había completo? No, no había completo. Había. Hicieron hamburguesa. Hamburguesa hecha a mano. Que mi papá hace, son súper ricas. Oh, lápiz azul. Comimos hamburguesa. Habían. Uy, una poción de suerte. Bien. Hamburguesa, torta, dulce, snacks. ¿Qué más comimos? Habían unos cientos que son como unos cócteles así salados. Uy, conchetumare, weón. Y eran de chaparrita con empanadas vegetarianas porque tengo un amigo que es vegetariano, entonces. Entonces estuvo bueno, weón. Y carne esa, asado, aparte. Todo, todo rico, todo rico. Trabajando, recién ahí recibí un regalo. Oh, mi vieja me hizo porotitos con rienda. ¡Ay, qué rico, conchetumare! Y longaniza, hermano. ¡Qué maravilla! Me metí la longa en la raja. ¡Que me responde! ¡Qué lío! La weá, conchetumare. Ya, bueno. Este es el barquito. Pollo. ¿Hay un pollo, weón? ¿Dónde? Hay un pollo ahí, weón. ¡Qué chucha! Ya, aquí es donde te estaba con el weón. Pum. Lo mismo hubiera hecho. Amén. Ojalá sea milonga. La jugada que se meta en la raya. Dios te oiga, Chori. Dios te oiga. Amén. Lo bueno, muchas gracias chicos por estar aquí. Tengo ahí con las cuatro personitas, qué bacán. Aquí estamos esperando, quiero ver que se haga de noche, man. Pa uy. Ah, está pelado. ¿Dónde está el weón este? Ahí está, weón. Ah, no, eso no, ¿eh? Quiero hacerle la 13-14 al weón. Ya ponemos el tablón aquí. Caché que mi sobrina se ríe como tú, así que soy tu fan. ¡Ah! ¿En serio? No se ríe, se ríe. No se ríe, jajajaja, ja, 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 se ríe. No, pues como la mamita. Bueno. Qué lindo. A ver, esta weá creo que era más adelante. Y todo se ríe. Ahí. Ahí sí. Se está haciendo de noche, weón. Va a salir el culiao. Y vos, peruano, has sido condenado a caer. ¿Qué es eso?
¿Qué es esa weá? Diente de cachalote, weón. Ay, ahora por dónde subo, weón. Aquí. Ay, no, ahí viene el culiao, viene el culiao. Sube, sube, sube. Ay, lo escuché, weón. Diente de cachalote, weón. Mira tú. ¿Y qué se hace con esto? Nada. Lo voy a guardar. Bueno, chicos, ¿creen que podremos con el per... ¡Ay, se tiró un peo! ¿Verdad que tenía la wea del peo? ¿Creen que podremos con el culiao? Si es que le hago a la tramposa ahí, la tryhardeo. Hay que llamar su atención primero. ¡Ay! Aquí hay uno. Bueno, este no es, pero aquí hay uno. Vení, culiao. Toma, perquirazo. Te voy a dar con esta para gastármela. Bueno, bueno. ¡Ay, que te mueves, po! Toma. Oh, monedita. No, qué miedo, weón. Un peruano. Un pescador, pescador. ¿Sale o no, weón? No lo veo. O sea, mariconó el culio. A ver, a lo mejor está por el otro lado. ¿Dónde está puto? Chucha, oh, weón, veía que me caí. Yo pensé que me había caído. Oh, no se ve. ¿Le habrá dado la maricona? Esos son calamares brillantes. Sigo sin entender por qué hay un pollo acá en medio de todo, weón. Ahí está el weón, ahí está. Ay, se curó la vida, cuchi, tu madre. ¡Oye, culiao! ¡Oye! ¡Oye, conchadores! ¡A vos te hablo, po, Gil! Vení para acá. Oye, un hueón sordo. ¿Me vas a ir para allá? No, si me voy para allá, me cagas a piñas. ¡Gil, culiao! ¡Cállate, conche, tu madre! Y si te rindes con ese hueón, te va a matar de verdad, puta. Es que quiero matarlo, weón. Quiero ganarme el cofre. El cofre que guarda este culiao. Pero si le hago la tryhardeo ahí. A ver, no, no tengo flecha. No, no tengo arco tampoco. A ver. Ahí está el culiao. Que no me ve. No, voy a tener que rendirme nomás. Si no me tienen fe, bueno. Creo que mejor me rindo nomás. Y volvamos, volvamos. ¿Qué iba a tirar la carne de zombie? Esto. Ya. Entonces, aquí no hay mesa de crafteo, bueno. Ya voy a tener que hacer una. ¿O tengo una? ¿Tengo una? Sí, tengo una. ¿Por qué me voy a tener que hacer otro barco? Pues sí. Me cagaron con los barcos. Ya. Ya. Vamos. No sé si la fe lo de menos. Me pasa que el culiao está chetado a cagar. Ah, bueno. Pues recién cuando le pegué le quité harta vida. Pues, y eso que no le pegué tanto. Pero bueno. Mejor nos vamos con un equipo ahí, con un team. Ya. Esto. Guardamos esto, 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 la mesa. Ya no me cabe nada. Esto, 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 esto. Tengo 60. Uy, conchetumare, 64 esmeraldas. Espero que sirvan de algo, weón. Ya. Y ya me estoy llenando, así que. Vámonos nomás. Vamos a regresar. ¿Por dónde se regresaba? Por acá, sí. Pero no. Volvamos nomás.
Ah, bueno, ahí está el punto en todo caso, no necesito. Para pam pam para pam pam para pam pam para param. Ahí me vieron los peruanos, weón. Conchetumare, qué miedo, y todos te miraron. Y aquí hay varios. Bueno, regresamos. Voy a tener que hacerme hartos cofres, weón. Para poder cambiar también los cofres de lado. A ver, estoy revisando unos mensajes mientras avanzamos. Ya. Bueno, muchachos, falló la misión. No conseguimos cactus, weón. En la próxima excursión nos vamos por otro lado. En otra dirección. Y a ver si encontramos alguna caga. Mira un delfín. ¡Uy, weón! Coche tu madre, no me hagáis nada, weón. No me hagáis nada, weón. Yo no te he hecho nada, weón. No soy un calamar. Ya. Uy. Me asusté, brígido, weón. Ahí hay un ahogado. ¿Ese es otro jefe, weón? Qué raro. Ya. Puta que hay hartas weas. Mira, otro cachalote. La talasofobia es real. Y aquí volvemos a este. Los dilfunes. Sí, cacho que impulsan el. Dilfune, dije. Cacho que impulsan el barco. Yo igual apretando control, se supone que. Ya vamos a pasar por el lado. Bueno, hasta el momento, por lo menos no es que no hayamos hecho nada. Al menos ha sido algo productivo el stream porque, o sea, esta weá porque conseguí hartas cagadas igual, ¿no? Conseguí hartos objetos, weá. Uy, que estoy cagada de hambre. ¿Qué es eso de ahí? ¿Un peruano? Ah, es la vaca, weón. Y esa vaca estaba ya la chucha, sí, estoy a la chucha. Esa vaca sale a buscar cactus. Esa vaca es. Hostil. ¡Cuidado! Ya, ya me con eso me lo dijo todo. Chao, 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 chao. Es un jefe. Ah, ya. No encuentro. ¿Cómo te sigue? No la veo, weón. No me asusté, weón. Es como la venganza de los veganos. Oh, progreso realizado. You're a pirate. Taratán. Está para recrear Titanic en esos barcos. ¡Ah! ¡Conchetumare, la ¡Ay, weón! Ahí está. Estaba cargando mapa. Qué buena canción, sí. Ay, los zombies, weón. Pa 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 para pa pa pa. Ay, conchetumare. Ay, ahí está esa weá que es como un esqueleto, weón. Un esqueleto de una criatura, weón.
Oh, es que da tanta curiosidad meterse a ver. Yauch. ¿Y eso? Ahí se viene el Veru. Ahí se me está lagueando. Uy, qué brígido. Quiero explorar esas cagadas, weón. Turururum, turururum. Estoy cargando mapa. Parece que sí. Creo que me sale mejor devolverme por donde ya estaba. Conchetumar esos sonidos, weón. Por donde ya estaba para. Para. Que no me cargue el nuevo mapa, po. Mapa que ya tengo cargado. Me quedé en blanco así, bien brígido. Me dio un retraso mental ahí. Peruanitos malos. Esa weá debe tener la mea recompensa. Aquí está esta weá de antes. Ahí está el jefe. Ya pasamos. ¡Ay, conchetumare! ¿Qué es esa weá, weón? Naga. ¡Ay, no! Esa weá dijeron que no me acercara, que no me acercara, que no me acercara. Pero que aparecían en montaña, porque aparecían en montaña, weón. ¡Qué chucha, Corre, weón. Corre, corre, corre. Estoy entero pegado con el Me puse linda para verte. Ay, no cachó esa canción. Se fue el weón. Ay, qué puto miedo, conchetumare. ¿No cachó esa canción? No me suena. Me puse linda para verte. No la conozco. Hay un barco hundido. Una orca. Calamar. Pura mierda. Ya. Otro barqueto. Tururu, ¡corra! Sí, ya corrí, ya corrí. ¡Uy, conchetumare! ¡Ay! ¿Y ese es un barco re chiquitito? No me gustan esos sonidos, culiao, weón. La de los perros que bailan, po. ¿Los perritos bailando en TikTok? No, no lo ubico. No uso TikTok. No tengo TikTok. Tarara, tarara. Puta, se me quedó pegada la weá del Pirata del Caribe. Peruanitos malos. Saqueador. Ya estamos volviendo al hielo. Ay, esa orca no me gusta cómo se está acercando, weón. ¡Oh, weón! ¡Conchetumare! ¡Una pelea, culiá! Entre un calamar y un cachalote, mira. Ah, listo. Qué bacán, weón. Qué bien hecho el mod, weón. Porque eso es real, po. Es como un así que los cachalotes y los. Y los calamares gigantes tengan peleas, de hecho son como enemigos naturales, por así decirlo. Bueno, porque los cachalotes comen calamares, comen chiquititos, pero al rato se pelean con los grandotes. Y principalmente así, por lo general, el cachalote es el que tiene ventaja. Porque él con la frente hace un sonar de estos ping, el ciclo de la vida. Hace un sonar. Entonces tira unas ondas de sonido y aturden a los calamares, po. Entonces así aprovechan y se lo comen. Claro, como los chilenos con los peruanos. No, no somos enemigos naturales. Ningún país latino. ¿Y esto, weón? ¿Dónde estoy? Conchetumare, weón. Algo me dice que no es seguro de venir aquí. ¿Dónde andáis? Puta que es lindo Punta Arenas, sí.
Ay, no, weón, chao. Nos vemos, giles culiao. Weón. Creo que hay spoiler ahí. Ah, entonces me voy. Chao. No he visto nada. Ay, puta. No he visto nada, no he visto nada. Avanza, weón. Ahí está. Weona, que diga. Ahí está. Ya, vámonos, no me, vámonos, no me. Para, pa, 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 para. Pa, 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 para. Pa, 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 para. Pa, 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 pam. Para, pa, pam. Para, pa, pam. Para, pa, pam, 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 para. Pam, pam. Pam, pam, pam. Tranqui, yo tampoco había visto eso. Quedé, okay, what the fuck. Ya, bueno, pero me piré para no hacerme más spoiler. Oye, pero brígido. Ay, conchetumare. Ya después de ahí sale la frase: la curiosidad mató al gato. Pues bueno, en este caso, una pendeja culiada que soy yo. Hay más templos. Puta, hay hartas weas para explorar, weón. Pero soy una manca de mierda. No sobreviviría en ningún lado sola. Puta, qué lindo Puntarena. Me dio risa esa wea. Otro cachalote. Pero este es blanco, es como más viejito. O es igual. Tiene las cicatrices ahí de las peleas con los calamares. No me boté el barco, weón. ¡Ah! Hay un calamar, se van a poner a pelear. Terrible rígido, weón. Ahí ya están peleando. No, 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 sale, Julio, sale, 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 sale. ¿Desapareció? Me encima sonaba un ruido raro y me quedé así callada, así como, ¿qué fue esa weá? Necesito un bloquecito para subir, un bloquecito, un bloquecito, un bloquecito. Puta madre. ¿Para dónde voy? ¿Aquí? Pero weón, no, liberen a Willy. Mataron, mataron al inocente, ¿no? Voy a morir, weón. Hasta aquí llegué. Dios, si puedes escucharme, sálvame, por favor. No, me quedan 8 segundos. 7, 6, 5, 4. Cagué. Ahí anda la niña, weón. No, cagué, weón. Perdí todo, conchetumare. Ay, verdad que. Verdad que había hecho clic sin querer en una cama, weón. Y ahora estoy de nuevo a la chucha. ¿Dónde estaba antes, o no? Ya no estoy ahí, ahora estoy. Acá, estoy de nuevo al principio, weón. Ah, chucha. ¿Dónde morí? ¿Me sale o no? Ahí. Puta madre, weón. Ahí morí. Hasta un barco. Sí, voy al tiro para allá. ¿Las cosas tienen límite de tiempo? Así como que duran un límite de tiempo o duran ahí por siempre, la weá. Puta, eso es una losa, weón. No quiero losa, quiero madera, madera, madro. Ah, no, está ahí a la reconcha la lora. No, esto es losa, weón. Quiero madera. Madera, madera. Esto. ¿Pero cuánto duran? Te veo, quiero ir solita. ¡Oh! ¿Haría eso por mí, señor Dios? Depende. Si hay límite de tiempo en los objetos, mejor voy sola, ¿o no? No creo que desaparezcan.
Gracias, gracias. Alabado sea el Señor. ¿Ya dónde está mi...? Allá. A ver. No me vaya a matar algo en el camino. No, ahí está la baraca, vida, ahí está. Oh, no, pero yo tenía... Ah, no, no tenía para hacerme un bote. Me quedé sin bote. Ahí está. Ya, cuidado con esa horca, culiado, conchetumare, pasa por el... ¡Ay! Ah, bueno, gracias. Aquí está mi cadáver, weón. Ya, transferir ítems. Listo. Brígido, weón. Brígido, brígido. Ya, esto. El peo. Amonea. Oh, conchetumare. La reví. ¿Te imaginás? Perdía todo, weón. ¿Y a dónde? Mi botecito. Ay, me lo rompió el. Me lo rompió la horca, culia. A ver qué dice. No creo que sea por el lama. ¡Ah! Casi. Tenía una mesa de trabajo enfrente. ¡Ay, no la vi! Casi crafteas una. Adicionales. ¡Hola! Ve adicionales. ¿Adicionales? ¿Dónde adicionales? ¡Hola, Nictis! ¿Cómo estás? Muchas gracias por... ¡Ay, conchetumare, cualquier enemigo! Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu día? Cuéntame de tu vida. Se tira peo, ¿no? En tu cuerpo. ¿Aquí? ¡Puta la weá! Huele pescado, culiao. Chao, weón. Todo el rato hay algo que me quiere matar, weón. La cagó, weón. Conchetumare, weón. Se subió a mi bote, me encima el perquinazo. Bien, ¿cómo, y cómo están? Bien. Ah, no, ya recogiste todo. Tengo calor. Ay, oh, sí. Bueno, yo no. El día está nubladito. Está buenito. Me voy a esconder aquí, weón. Oh, la cagué, la cagué. No, wey, no, wey, no, wey. Puta, oh, conchetumare. Oh, conchetumare, la wea bastarda, weón, no, wey. Puta mierda. Así es la vida. Siempre hay algo que intenta matarte, como las licuadoras, ¿qué? Putos bichos de mierda, weón. Ya voy a morir de nuevo, weón. Pichula. Tu puta madre. Está la weá. Ayuda. Ayúdenme. 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 Al menos tenía la camita cerca. Estoy igual medio la chucha. Puta, oh. Ya vamos de nuevo, conchetumare. Saquemos madera, weón. Puta la weá, conchetumare. ¡Ah! Uy, me asusté, weón. Ya, dejémonos de estos culiados de mierda, weón. Cuidado ahí, weón, casi me caigo de nuevo. No tengo ni bloques para taparme esto. Ya. Me voy a esconder en la noche, me voy a esconder. Qué chucha, está montado un pescado el culiao. Ya, listo. ¡Chao! ¡Duerme, duerme! ¡Corre! Sí, ya estoy, ya estoy. ¡Oh, la weá! Mi gorrito y esto. Voy a esperar a que se haga de día. Se ríe de mí. Puta que estoy dando pena, weón. Conchetumare.
Ay, mi espalda, man. Me da calor. Ya. Ya. Ay, que se haga luego de día, weón. Bueno. Ahí están mis cadáveres. Y ahí está el culiao ese. Y hay un creeper, mira, pues, weón. Bueno, hay enemigos por todos lados, weón. Bueno, al menos es pena. Conchetumare. Oh, muchas gracias a las 6 personitas que están viendo. Bueno, las 6 personitas que están, ya que estamos aquí esperando a que se haga de día, cuéntenme, cómo la han pasado, cómo ha estado su semana. Me recuerda al Terraria, sí. Terraria es la misma, weón. Oye, escucho bajito del juego. Ahí sí. A ver, ¿cómo va esto? Excavación, combate, resistencia. Magia. Ya se hace de día, ¿o no? Sí, el Terraria culiao es bueno. Uy, mira, todas esas cagadas, hermano, brígido. Vale un Illuminati. A ver, ¿cómo se sacaban los puntos de muerte? Waypoints, acá. Eliminar, eliminar. Ya. Ya tengo barquitos, ¿no? O lo perdí. Puta, otra wea que perdí. Ah, no, lo tiene el zombie. ¡Uy! Se hizo de día. Buenísima. ¿En qué momento, weón? Como que se bugueó. Pescado culiado de mierda, weón. ¡Uy! Se murió el zombie. Ya. Yeah. Ya. Nos vamos. Y ahora sí, weón. Ay, cuidado con el creeper. No, y me bugueo justo, weón. Conche tu madre, puta, no, más encima hay weón atrás. Está montado en la caga. Puta, que son simpáticos los dioses. Pescado culiao, weón. Puta, oh, justo lo... ¡Chitúe! ¡Ah! Sí, bug. Me quedé justo bugueada en el barco, weón. Me cagó todo la caga. Uy. En el Enderman. Oh, gracias, weón. Uy, ¿qué sacar? Sin tryhardearse. Ahí. Me dieron algo. ¿Qué es esto? Calavera. ¿Y qué hace? ¡Ah! Es un arma. Bueno. Ya, weón, conchetumare, vamos a hacernos un barquito. Ay, déjame construir un rato. Ay, perdón, pero es que, weón, está tu enemigo, weón. Cualquier sale, apenas me asomo y ya me mata. No voy a salir más, weón. Me voy a quedar en la casa. No voy a salir más de paseo. Voy a pedirle a alguien que me consiga cactus, weón. Ay, no, ahí hay otro pescado, weón. A ver. Chucha, weón. ¡Puta la concha de tu madre! Oh, ¿un trato? ¿Cuál? Perdí mi barco, weón. Ahí hay un pescado, weón. Corre, corre, corre. ¡Ay, la cagaron, weón! Encima el pescado salta más que la chucha, ¿no? Vacío la mitad. Ay, qué estresante, weón. ¿De tu inventario? No.
No, gracias. Me costó mucho conseguir estas cagas, así que no, no. ¿Dónde quedó mi barco? Adiós, barco, sí. ¿Dónde quedó mi barco? Ahí está. Pero si bajo, weón. Y me dieron otra parte de hueso de pescado. No, no voy a cambiar las cosas en mi inventario, perdón. Porque encima son objetos aleatorios, entonces no, no quiero perder cosas de valor. Putado. Que me haya costado conseguir. Vámonos. ¡Puta! No, güey, no, güey, no, güey, no, güey. ¡Ay, pescado de mierda, weón! ¡Te odio, conchetumare! ¡Muérete! ¡Puta, oh! Estoy más estresada que la chucha, weón. No tengo ni a dónde subir, weón. ¡Puto pescado de mierda, weón! ¡Qué rabia! Puta, encima sigue ahí el culión. No importa dónde vaya, weón. Siempre algo me mata, conchetumare. ¡Por la chucha! Puta, qué bueno el server, güey. Pero la mitad, ¿no? Ay, weón. Va a tener que hacer, pues. Eso mismo estaba viendo, de hecho. Puta, gracias. ¿Quién es quien me está reviviendo? Safo, ¿no? Safo, weón. Muchas gracias, weón. Disculpa por tanto. Tanta weá, conchetumare. Muchas gracias, weón. Te pasaste. Voy a tener que hacer. La madre. Ya. Hagamos esta weá nomás, aunque nos demoremos 3.000 años. Voy a tener que hacer caleta de bloque. ¿Esta Beto? Sí. Puta madre. A ver. No puedo ni tocar el agua, weón. ¿Por qué? Me muero. Inmediatamente. Ya. Mira, ahí escucho un esqueleto, culiao. Vamos lentito. Pescados de mierda, weón. Qué desagradable, weón. La calmación. No puedo ni ir a buscar mi barco porque seguramente me va a atacar el pescado culiado de mierda. Que ya no se ven. A ver. Ve los puntos rojos del mapa y esquívalos. Sí, pero a veces. A ver. Tengo otro trato. A ver. ¡Holi! ¡Hola, Mochi! ¿Cómo estás? ¿Ayudarás al Lipe? Sí, el Lipe es de mi team. ¿Y a Cheripan? Sí. En el ritual, ¿qué ritual? Dale, sí, ni un... para revivirme. Oh. Ya, jueves. ¿A qué hora? No sé, pregúntale a ella. porque yo puedo como desde las 2 nomás. Dale, o sea. Y te pego a casa.
O sea, yo de por sí tengo. Si me hubieran dicho a los niños que lo ayudara, igual los hubiera ayudado porque me llama la atención eso. A ver, estaré sucumbión de revivición. Ya, pero. Es que me dais pena. Perdón, perdón. Hola Mochi, disculpa que justo salió la de este. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Ay, bueno, le sigo pegando al micrófono. Ah. Ya yo digo que sí. Me adapto con el chori. Por último, si hay que trasnochar, me cagué nomás en la trasnochación y. Y llego tarde a la U mañana, el día siguiente. ¿Qué es ese ruido, weón? Igual va con temática, se supone que será Pascua de Resurrección. Ah. Ya entiendo. Todo calza, pollo. Pero el viernes creo que es feriado. ¿El viernes es feriado? A ver. No, espero que no sea feriado. Tengo taller de lutería. No, pero... Me teletransporté, putala. Gracias. Conchetumare. Ya le... Bueno, pero voy a ayudar al chori. El chori ya libe, ya libe. Uy, se me cayó una moneda. A ver. No tenía idea que el viernes era feriado. Bueno, sí es feriado. Trato pendiente. Sí. Voy a ayudar a los cabros, voy a ayudar a los cabros. Le voy a hablar. Y... What the fuck. Te dije. Te dije. Ya. Disculpen. ¡Oh, mi perro, weón! ¡Mi perro! ¡El más mejor! ¡Oh, te extrañé, weón! Tanto rato sin verte, conchetumare. Gato chino. Ese fue sonido de dinero, yo quiero. No, se me cayó una moneda de 10, weón. Hola, Mochi no me respondió cómo estaba, cómo se encontraba. Oh, conchetumare, weón. Se me están puro cayendo las cagas. Gato Vinchilín. Aquí está mi cofre. Uy, weón, no escucho el. Ahí sí. No escuchaba el juego. Ay, perdón, estaba terminando de comer. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien. Aquí con la weá. ¿Qué fue eso? Ah, los chocobos. Ya. Hay que traspasar todas estas cagas. ¡Ojito! Voy a hacer cofre. ¿La casa está hecha? ¿O le falta? Uy, conchetumare. Ve a la casa del Lipe en la cocina. ¡Ay, verdad, verdad! Que, ah, ahí está, bueno. Ay, mi caballito. ¿En esta? ¿En esta hago respawn? ¿O en la otra? ¿Qué es eso? Una gárgola. Uy, qué bonita la casa, weón. ¿Sabes qué? Me arrepiento de haber hecho mi. De haber hecho mi. Mi, ¿cómo se llama? No voy a hacer mi propia casa, voy a vivir con los cabros, que el Lipe construye entera de puta madre. Y aquí vamos a hacer el respawn. Ojito, porque me voy a morir y voy a volver allá a la chucha. Ahí está. Listo. En todo caso, si duermo, soy la única, así que. Ay. Debería hacerse de día, claro. Ah, no, no se hizo de día. No. Bueno. Si te dejaron un ladito arriba. ¡Ay, qué lindos! Ya, entonces voy a llevarme la camita. Qué lindo los chicos, weón. Ay, los ovejitas. No, sacaron los animales, weón, porque eran muchos. Ya no voy a. Entonces no voy a procrearme. Puro bait del dormir.
Hoy son un búho, qué bacán. Ya subimos. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué leito es mío? Supongo que este, ¿o no? Que no tiene cama. Ya, vamos a dormir aquí. Murieron los animales en un accidente. ¿En qué accidente? Me suena al evento. Chucha, no moví la caga. Ahí está. Ya. Camita. Listo. Punto reparto. No. Sale aquí, ya. Bueno, voy a tener que pedirle a alguien que me consiga cactus, weón. Había una mosca mutante, ¿qué? What the fuck? Puta, me perdí harto, weón. Iba con exceso de ebriedad. Abajo de la cocina. A ver. ¡Ojito! ¿La cocina es esta o no? Ah, en el piso abajo, ¿no? El evento llamado. Un evento llamado daba mucho la. Ah, sí. O sea, leí que iban a matarlas, pero no pensé que iban a quitar todas. ¿Qué es esto? Minerales, materiales, de todo, de todo. Vegetales y. Ah, ya, vamos a compartir los ítems entonces. Ya, yeah. Entonces voy a donar. ¡Oh! Los gatos de la pared. ¿Qué gatos? No veo ningún gato. ¿Por qué hay un cofre ahí flotando? O sea, un cofre. Una este flotando. La gran purga de animales, ¿eh? Bueno, entonces voy a dejar cositas, po. Voy a dejar los vegetales y todo eso aquí. Total, esto es compartido, supongo. Ya dejamos esto, 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 esto. En la cocina, po. Pero esto es abajo de la cocina. La cocina es esta, ¿o no? Ya, por eso está abajo de la cocina. ¿Y aquí qué hay? ¡Ah! En veces la vida no es como queremos. No antoje, oiga, mejor invite. La wea. Conchetumadre. Piedra, piedra. No hay un lado donde me pueda hacer comida. Ojito. No hay un lado donde me pueda hacer comida. Aquí. Jamón. Ah, esto ya es comible. Ok. ¿No viste la biblioteca? No, aún no he ido a la biblioteca. Tengo que ir, eso sí, para ponerme al día con el lore. Bueno, sacamos comida. Y comida. Voy a dejar haciéndose comida. Pescado. Ay, chucha. Pescado. ¿No cocina, weón? ¿Por qué no cocina? ¿Lol? ¿Un refri? ¿Weón? ¿La weá? ¡Oh, qué conchito, vale, la weá buena! Al torno. Ahumador. Oh, huevo frito. Me lo voy a llevar. Permiso. Y voy a dejar esto haciéndose. Eso. Qué bacán, weón. Qué lindo, conchetumare. ¿No viste? Ese horno es para minerales. Ah, ya. Este es para comida y este es para minerales. Mira, tú no. Ni puta idea, weón. No tenía idea. Yo paso por encima nomás, sí. Tiene marquito. Oye, qué bonito, weón. Este men construye de puta madre, weón. La cagó. Ya vamos a ir dejando las cositas. No, los cofres estaban abajo. Para traspasar todo. Ahora los cofres son comunitarios en el equipo. Y a minerales. Yo tenía un montón de diamantes, pero bueno, va a quedar. No sé si me los dejo o los dono. Esmeralda. Ay, es que estos me los dieron para mi cumpleaños. En cada pieza se puede, supongo que se puede tener un cofre propio o no, como para tener sus cositas guardadas. Por si alguien quiere guardarse algo y todo eso.
A ver, ¿dónde era la comida? Carne y derivado. Aquí hay huevito, plumas. A ver, no hay más orden. Ya. Ya, entonces yo coloco el oro. Ya. En este ponemos carne. Seguramente es cosa de tu equipo eso. Ah, ya, entonces después lo voy a averiguar con los chicos. Ya, dejamos esto, sacamos esto, dejamos esto, bla, bla, bla. Carne. ¿No me queda más carne? Aquí. Carne y esta wea y... A ver. No hay más. Ya. Aquí dejamos. Carne. Pescado. ya. Aquí vegetales y semillas. ¿Hay algo así que ya esté puesto? O... Ya, aquí dejamos, espérate. Tenemos semilla. Trigo. Esto no, nada que ver, weona. Semilla, papa. Papa de esas cocinas. ¿Qué está, weón? Pegado está luminoso. Remolacha, trigo. Ver. Arroz, supongo que será. Cebolla. No, eso no. Zanahoria. Eso nomás. No sé si champiñón cuenta. Y no tengo más. Ya. Ya, aquí. Semilla, pa, pim, 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 pam, pim, pom, pom, pum, pom. Ya. ¿Qué más? De todo. Ay, chucha. Este era vegetales y este es de todo. Lo guardé aquí, ¿no? Sí. Ya, de todo un poco. Aquí dejemos. A ver, tengo todas las weas. Tengo estas cagadas. Esta wea. Ay, es que me quiero dejar esta wea porque las quiero desencantar, weón. Montura. Ojito, esto va a ser comunitario. Se va a compartir la wea. Diente. ¿Esto qué? ¿Esto se puede poner? Bueno, esto va a quedar de adorno. Esto. Y eso. Ahí estoy, esto. Ojito. Ya, ¿qué más? Mi tula, weón. Lingote y ya. De esta weá tengo dos, así que pedernal y ya. De todo, aquí no hay como un lado de armas. No, aquí. Dejemos esto. Ya. Ahí no tengo mi servilleta. Estaba cagada de hambre. Me trajeron una chaparrita. Gracias, Chen. A ver. Y un dulcecito. Oh, gracias. Ay, me tengo que ir. Vaya, no me. Tengo que acompañar a mi hermanito a cortarse el pelo. Sí, vaya nomás, por no se preocupen. Muchas gracias por pasarse. Gracias por estar aquí. Qué rico, sí, qué rico. A ver qué hora es. 4, ya. Yo a las 5, a las 5, 5, ahí. Tengo que salirme. Ya, nos dejamos eso. Ojito. Ya, a ver. Esto.
Oh, gracias. Qué rico con chetumare. Bueno, ya voy a pasar a Ojito ASMR comiendo chaparritas y tomando jugo así. Así es, Nictis. ¡Ay! Aquí no es. Arriba. Ya. Bueno, a ver. No, hice mucho en este gameplay, aunque me pegaron más que la chucha, así que seguramente subí el nivel de algo. Ya. Vamos a hacer una weá. Y es sacar el cofre. Sí, antes que te vayas. Sí, vamos a ir. Eso mismo iba a decir. Vamos a ir a la biblioteca para ponernos al día con el Lori. ¡Ojito! Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Me distraje. Ya. Pu, 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 pu. Bajamos, corremos, saltamos, saltamos. Se laguea. Ay, ahí está. ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Uy, y esto! ¡Ah, qué guapo, güey! ¡Qué lindo! Ya, aquí estamos. ¿Qué chucha? Arquitecto Lipe. Tío Piñi, weón. Conchetumare. Estimados compatriotas, bienvenidos a esta biblioteca maravillosa. ¿Acaso eres tío Piñi? Aquí podrán encontrar una sección dedicada a la historia, donde podrán conocer toda nuestra gloriosa historia patria, desde los tiempos de la independencia hasta la actualidad. También tenemos una sección de resúmenes diarios, para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo. ¿Cómo llegaste acá? Pero eso no es todo, porque en esta biblioteca también hay una sección de cocina donde podrán encontrar la historia del Marepoto. Libro titulado Arriba los corazones. Recuerda que se acabó la fiesta para los delincuentes. ¡Respóndeme! Y para que nos aburran, tenemos un anfiteatro donde podrán disfrutar de espectáculos de todo tipo, desde música hasta teatro y mucho más. Recuerda, si usted maneja, no conduzca. Me rindo. Espero que disfruten de esta biblioteca como si estuvieran en su propia casa. Y para que aprendan mucho. Porque el conocimiento es poder. ¡Viva Chile, miércale! ¡Conche tu madre, weón! ¿Qué dice? Silencio, por favor. ¡Ah! ¡Uy, qué bonito eso! Carta Keilan, Floirán. Ya, ¿cómo sé cuál es el principio, weón? ¿Por dónde empiezo? Falso Jolete, Diario de Bruja 3, Diario de Bruja 1, Despedida a la Mochi. XD, Menú Taberna, Pacto de Mochi, Despedida a Mochi, Origen de Folkin. Bueno, voy a leer todo nomás. Ya, empecemos con este. Olor a magia. Importante. Mi nombre no importa, ni mi raza. Deben saber algo. Hay aroma de magia oscura. Hay manipuladores del conocimiento. Prohibido por el dios Hermes. Estar atentos. Ok. Ahí. El falso ajolote. Sacrificio de Florida. Héroes invocados. Los juntaron ser inútiles. Tal como lo predijeron los ángeles. Desearía haber gastado el poder que me quedaba en invocar a otra raza. Los humanos me decepcionan siempre. Sacrificaron a Pepe Corneta y Pingu. No aguanto la tristeza. ¿No que lo habíamos salvado a Pepe Corneta? Pero fue en vano. Engañaron a los clérigos de Ignis. ¿Dónde está el verdadero Pepe Corneta? Los clérigos de Ignis están enojados. Y en algún lugar del mundo están sacrificando Florians. Ah, lo vegano eso. Una raza de hombres planta. Vamos a evitar que esto siga sucediendo.
con las pocas energías y miles que me quedan, me dejaré un regalo. Lo que haré para que dentro de 2 días puedan vencer al clérigo y comenzar la resurrección del dios Folgrit. Ah, esa es la resurrección que me decían. Salven a la raza de los Florian. Accedan a la ciudad oculta de la hierba. Debemos vencer a Ennis. Pero debemos hacerlo ya. Nos vemos dentro de 2 días. Ok. Chico, habla Mochi. Creo que ya todos deben saber que yo soy, o más bien fui, sacerdotisa de Ereiros. Confiaba plenamente en él. Pero por cosas que han pasado ya no me siento segura como antes. Tengo perdida la memoria de muchas cosas. Pero todo termina llevándome a él. Por su seguridad he decidido irme del pueblo y vivir lejos. Lamento si en algún momento les causé daño de alguna forma. Pero esta situación no puede seguir. Seguiré entrenando y los ayudaré a salvar esta tierra. Pero debo pensar en muchas cosas. No ritmo chicken. Ahí estoy yo. Creo que me salté un libro, ¿no? Ahí ya. La muerte. El hueco se levanta de nuevo. No me queda más energía, así que seré rápido. Soy Beru, al canal. Pensé que el hueco era el pingüino. Hay algo que no le he dicho. Hay una forma de revivir a Pingu. Ajá, Oko, obtuvieron el poder de este espíritu. Y uno de ustedes tiene el huevo de Pingu. Pónganlo en mi cofre. En el cofre de mi altar. Para poder usar mi poder y revivirlo. Él es el único que podrá ayudarlos ahora. Ahora. Solo deben dejar los objetos ahí y cantar algo al mismo tiempo. Deben ser un solo corazón para ser un solo espíritu. Y su canto llegará a los oídos de Hermes. Con mi poder. Hermes está muy debilitado. Pero todos juntos debemos hacerlo. Revivan a Pingu y ayuden a Lemuria. Se los pido, ayuden a Pingu. Eso creo que yo estuve ahí. No estoy segura. Diario de la bruja 1. Esta prisión me tiene exhausta. No puedo creer. ¡Oh! ¡Pingu! Oli, ¿vas a decirme algo? Oh, el lag. ¿Qué se me está pegando de stream? ¿O dices del juego? ¿Sigo leyendo más? Ah, ya. No puedo creer que estos pequeños hombres planta hayan sido capaces de atraparme a mí. ¡A mí! Ah, juro con todo mi ser que me vengaré. Si es que logro escapar de esta prisión. Día 2. He tenido sueños raros últimamente. Investigaré sobre el tema. ¿Ok? Vamos aquí. Diario 2. Día 25. Bueno. Día 20. He estado investigando ese sueño extraño que tuve hace una semana. Y he llegado a la conclusión. ¿Cómo salir de esta prisión? Oh, solo necesito un poco de tiempo. Día 25. Maldigo el día en que vine a este pueblo putrefacto. Y maldigo el día en que conocí a ese extraño centauro planta. Centauro planta. ¿Será parte de este pueblo? No lo sé. Tendré que investigar. ¿Y el 3? Día final. Día 60, weón. Bueno, resulta que ese centauro planta era Folgrit. ¡Ah! ¡Folgrit! ¡Ah! Debí saberlo. Tenía ese horrible olor. Ese olor que los dioses tienen. Como ese tal Hermes. Odio como apestan. Día final. Bueno, quien esté leyendo esto sabrá que logré escapar. Y juro con todo mi putrefacto corazón que me vengaré de este pueblo y su maldito dios. Esperen y verán, jeje. Como la bruja Silvia destruye todo. Acuérdate de su nombre, bueno, Silvia. Ah, qué rico. Voy a bajar al otro lado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Un palo. ¿Palo de Pingu? ¿Y esto? Hace retroceder los enemigos con su gran palo.
A ver. What the fuck? ¡Ay! ¡No! A ver tú. Ay, chucha. Oh, weón, tiene harto retroceso. Pues supongo que no hará mucho daño. Está bueno como para pa espantar weones cuando se me acercan mucho. Está bueno su palo, pingüe. Ah, weón. A ver, hay que seguir. XD, a ver qué dice el XD. Tío, mi gamer se me quemó. Sí, yo recogí esa weá. Menú taberna mochi. Taberna mochi. Un menú. Plato, brochera, sándwich de huevo, ratatouille, pollo asado. Pastel al pastor. Cheesecake. Tarta, chocolate. Ya. Pacto de mochi. A ver. Mochi. Has elegido seguir el camino de la verdad, Mochi. Tu talento y gracia ha sido plasmada en tal bello tótem. La buena luz, ¿qué hora es? La buena luz es ciega y mira en su oscuridad, es despiadada. Sin embargo, ha abierto las puertas de la liberación. Te admite a tus compañeros la adoración a Eleiros y juntos afrontarán la luz y la oscuridad del mundo. A compensa por su lealtad, rebasarán cualquier banalidad de los sucios celestes. Eleiros. Despedida de Mochi. Espérense. Ay, chucha. Ay, me hago un mensaje largo, pero después lo leo, que estoy. Lamento haber llegado a esto. No sé si podría seguir siendo retorcida con tantas dudas en mi cabeza. He recibido comentarios de violencia y abuso de poder. Y lo de Pepe es algo que me dolió mucho. Necesito pensar en muchas cosas. Espero puedas comprender que en un dragón. Comprender que un dragón que ha perdido su poder al venir a ayudarlos a salvar a su tierra se siente inútil. Y ahora ver que mis compañeros dudan de mí me hace más débil. Oh. Nos volveremos a ver. O eso espero. Y que para ese entonces todo esto esté arreglado. Mochi. A ver qué dice este. Aviso importante. Pene. ¡Qué wea! Fue el grito. Pene. Jóvenes, gracias por llegar tan lejos. Me disculpo si no estoy presente para saludarla. Pero mi deber no reside en verles, sino darles la confianza que necesitan para cumplir sus metas. No se preocupen por mí. No se preocupen por mí. No necesito mis poderes. Ustedes son más importantes, mis niños. No olviden su meta, derrotar a la maldad de este mundo y así lograrán volver. Vengan a mi caja y tiren de la palanca. Su última prueba los espera. Folgrim 1, ay. Bueno. Si están leyendo esto, significa que han destruido a la bruja de la torre. Ahí eso seguramente lo veo. Resumen al stream, pene. Y he logrado bajar la barrera mágica. Y esta habitación. En esta habitación hay un botón que los guiará en el camino correcto. Suerte, héroes. Folgrim 2. Ay. Ha logrado superar mi laberinto y mis plataformas. Ah, vaya, estas son cosas. Porque yo entré después. Así que estas son cosas que habrán hecho los chicos antes. Ha logrado superar mi laberinto y mis plataformas. Ahora entrarán a la última prueba de resistencia y combate. Deberán separarse en dos grupos. Uno en cada extremo de la sala usando con referencia el tiempo de izquierda a derecha. Cuando estén listos pueden tirar de la palanca el grupo izquierdo y comenzará la pelea. Buena suerte. Ok. ¡Uy! ¿Un caramelo? ¡Uy, qué rico! Origen Forge 1. Ay. Cuenta la leyenda que Forge nace de la esperanza y compasión de la gente.
gente que está desesperada por alimento y la carne era escasa. Floki, el dios de los cultivos y todo lo verde, es uno de los dioses originales de estas tierras, pero muy poco se sabe de él o ella, ya que puede tomar cualquier forma, de ser vivo, animales, plantas e incluso gente. Al nacer Folgrid, este abastece a toda la población con semillas de distintas variedades. Gracias a esto, la gente pudo sobrevivir la hambruna. Origen 2. Luego del acontecimiento que provocaron su nacimiento, Folgrid decide traer a la vida a la gente conocida como Florence. ¡Ah! Él los creó. Nadie sabe exactamente cómo y por qué nacieron. Solo se sabe que han sido una gran ayuda contra la hambruna del reino. Luego de miles de años, cuentan las leyendas, Folgrid decide desaparecer sin dejar rastro, dejando a sus hijos solos a cargo de proveer alimentos al reino. Por lo cual, gracias a la gracia del rey, los Florans se vuelven en un pueblo finalmente reconocido oficialmente por el rey. Con esto, Folgrid puede descansar tranquilo y poder vigilar su creación. ¿Qué es ese ruido? Origen 3. Estoy leyendo la tercera. Ahí está. En la actualidad, los Floran viven recluidos de la sociedad. Aceptan cordialmente a visitantes, pero con regulaciones muy estrictas. Han pasado muchísimos años desde que Folgrid desaparece y nadie sabe exactamente dónde están. Muchos dicen que Caelan, el líder del pueblo, podría ser parte de Folgrid. Todos creen que pueden ser un simple mercader, uno de los sabios. ¿Quién sabe? Simplemente nadie sabe dónde está y si algún día volverá a estas tierras. Solo se sabe que quien lo encuentre tendrá riqueza. Ok. Interesante. ¿Qué tiene en la boca? ¿Una lanza? Lore. Ay, aquí no hay. No hay dispare. Ya, aquí hay más libros, pero... Espera, misiones. Se me acerca la hora de ida, así que voy a hacer una cosa, mira. Oh, no, creo que leí el lore. Esto es misiones. Es otra cosa. Ven antes, ¿ok? Se me rompió el... Ah, no, aquí está. ¿Ok? Tenemos esquizofrenia. ¡Bien! ¡Uy, weón! ¡Qué chucha! Rafael. Leo Dan. BTS, no. Luis Miguel. Ángeles Negros. Oh, bueno, los Ángeles Negros. 50 mejores álbumes de la historia. Y aquí, cartelera Shrek, Gris, Los Pingüinos de Madagascar, Megamente, weón, oh, Barbie y El Secreto de las Hadas. A ver, Luis Miguel sí, Los Ángeles Negros sí, Juan Gabriel también, Los Beatles, Selena Gómez, esa no cacho, Queen sí, Camilo Sesto, weón, obviamente, Camilo Sesto, ese weón no, pero no los conozco, Leonardo Fabio también. Around the world, around. Buenos temas. Wow, hay una parte de lore que ni leí. Me da el déficit de atención. Ah, después lo leí, po. ¿Y aquí qué hay? Anfiteatro comedor. Ah, ya. Oh, y qué bacán. Bueno, chicos, me voy a ir despidiendo porque me tengo que retirar. Espero que les haya gustado el stream. A pesar de que pasé puro muriéndome, weón. Ahí me va a decir algo. Lo que queda es secreto. Ah, o sea, eso no lo tengo que leer todavía. Lo de misiones. Ay, aquí hay más cosas. Historia prohibida. Ah, ya, eso no. Esa no. No lo tengo que leer. Otro día, ya. Bueno, otro día le damos. Entonces creo que yo voy a continuar jugando en la tarde. Voy a ver si hago a la noche. Voy a ver si hago las horas que me quedan para completarla y para seguir avanzando y para conectarme con los chiquillos. Porque aquí sola, estando sola, como que no se puede avanzar mucho. Pero bueno. Así que eso, me voy a quedar aquí en la biblioteca. Bueno, yo iré a aprender que quiero conseguir objetos para algo. Sí, dale nomás. Dale nomás. Yo me voy y tú vienes y así.
Bueno, chicos, espero que les haya gustado el stream. Estuvo bastante bueno, me reí harto. Muchas gracias por la participación ahí. Me sentí acompañada así. Muchas gracias por haber estado y todo. No sé si hay algo que les gustaría decir, no, no sé. Vayan a ver a Nick, a Nictisfu, para que ahora va a aprender, así que lo van a ver del server desde su punto de vista. Chau, Sandan. Pingu hueco, toda la wea junta así. Bueno, recuerden que me pueden seguir en mi YouTube. Viva Dios, exactamente. Me salvó Dios 500 veces. Y en mi Instagram, arroba la más mejor. Donde subo clips, aunque ahora no he subido ni una mierda, pero eventualmente lo haré cuando tenga tiempo, weón, porque entré a la universidad y con suerte tengo tiempo para hacerlo de stream. Pero bueno, yo se lo digo que quiero un completo. Ya era. Ya llegará su completo seguramente. Y agua. Bueno, eso es todo, chiquillos. Muchas gracias por haber estado y nos vemos en el siguiente stream, que probablemente sea mañana o probablemente sea la noche, aunque no dure tanto. Nos vemos. Chao.